9 meses empezó su deformidad y su estancamiento mental. Sordomuda, retrasada, deforme. Senos frontales enormes. Pómulos exageradamente grandes y desiguales. En lugar de nariz, solo 2 huecos que resoplan constantemente. Desdentada, mandíbula inferior deforme y grotesca. Bueno, Mariana. Bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Vienes? Lo que no entiendo es por qué me dices una cosa si luego va a ser otra. Está bien. De acuerdo. Si quieres, ahí la dejamos. Ahora pues. ¿Te trajeron aquí por macizo? Ah, ¿en serio? ¿Te trajeron aquí por macizo, verdad? ¿Te trajeron aquí por macizo, verdad? ¿Te trajeron aquí por macizo, verdad? Saca tus cosas y ponlas sobre la cama. ¿Te trajeron por macizo, verdad? Veterano, ¿eh? Buenas tardes. Yo soy el doctor Morales para servirte. Tú eres Chontal, ¿no? Jacinto Chontal. A ti también te trajeron por macizo, ¿verdad? ¿Tú qué, vamos? Yo te digo también que te trajeron. Aquí tienes papel de baño, toalla y jabón. ¿Firma? Abre la maleta. Sí. Hablé con tu médico y me puso al tanto de todo. ¿Cómo te has sentido? Aquí te vamos a ayudar lo más que podamos. Te vas a sentir muy bien, ya verás. Hay un ambiente agradable. Vas a tener tiempo para escribir, para leer. No traes hierba escondida, ¿verdad? El cinturón. ¿Qué? No te molestes.
Es parte del reglamento. ¿A poco cree que lo voy a usar? No, ya sé que no. Pero al rato las madres te lo van a pedir de cualquier manera. Dámelo, yo te lo guardo, luego te lo dan. ¿Cómo me van a quitar el cinturón? Ya te dije que es parte del reglamento. Dámelo, no te va a pasar nada. Por hoy puedes descansar. Mañana empezamos el tratamiento. La cena es a las 8. Traje unas cosas. ¿No vas a ir a la oficina? Van a terminar por correrte del trabajo. Me harían un gran favor. ¿Tomaste tus medicinas? Tú sabes que las necesitas. Tú mismo lo has dicho. Carajo, las medicinas. Hablé esta mañana con tu hermana. Tu papá regresa la semana entrante. Es hora de que busques departamento, Jacinto. Leo lo que he escrito de mi novela. ¿Sí, Mariana? Hazlo por mí, ¿sí? Por favor. Te leo, no te leo, chingado. Sí, hombre. Pero primero tómate tus pastillas. Las necesitas, te hacen bien, Jacinto. No estoy para pastillas. Estoy para mi novela. Si te interesa y si no, al carajo. ¿Por qué no llamas al doctor? ¿Llevas muchos días así? ¡Al carajo el doctor! ¡Al carajo las pastillas! ¡Al carajo todo el mundo! ¡Al carajo tú también! ¡Jacinto, por favor! ¿Qué haces eso? Mira, mira, mira lo que hago con un mes de trabajo. Eso era lo que quería todo el mundo, ¿no? Les vale madre lo que yo haga. Lo que a mí me interesa es valer madre. Lo que pasa es que todo mundo te quiere ver bien. Mamá, papá, tu hermana, yo también te quiero ver bien. Todos queremos ayudarte para que se termine este infierno. ¡Jacinto! ¡Jacinto! A la azotea del caserón y se dejó caer sobre el empedrado de la calle. Ya todos lloraban su muerte cuando resucitó ante el asombro general de la familia y del pueblo, que seguía los acontecimientos fielmente. Ta mano, mira nada más. A ver si podemos entrar. Eran los sótanos, negruras, ocultando cadáveres románticos y cuerpos ultrajados. ¿Cuántos mundos quisieras este público que leyeras tus ladrillos? Bajo el enorme y viejo caserón de los asesinos. Espérate nomás que sea catalana de las letras. Sí, sí.
con la historia de la madre. La última vez que di una lectura me quedé con los puros cuates. El hermoso monstruo romántico. Y eso forzados. María Luisa la Bella, la que te hipnotiza de golpe, brutal y profundamente acariciando tu sien. Es con ese monstruo que tú traslapas tu adolescencia. Esa adolescencia plena de robos incesantes al abuelo solitario. Ajeno al drama de otras gentes por estar más al pendiente de su propio drama. Abuelo producto del incesto. Mezclado en el incesto. Vivido entre el incesto que repta desde un siglo atrás procreando uno y mil monstruos. Parcas de vida y muerte. Todavía capaces de sobrevivir al tiempo para demostrar la verdad de la sangre anillada en el tronco de los antepasados amantes. Familia que se prolonga día con día para que no dejen de amarse los hermanos y las hermanas, los primos y las primas, los sobrinos y las tías y los tíos con las sobrinas y todos. Uno interminable, incesante, cruel, legítimo al fin y al cabo. Ándale, Jacinto, levántate. Ya dormiste suficiente. Soy la madre Martina. Oh, madre. Usted no sabe lo que es dormir suficiente. Es otra dimensión. Es otra cosa. Ay, no creo que sea tan flojo. Más de lo que se imagina. Además, con los bombazos que me dan para dormir. No puede uno despertarse tan de repente. Ni tanto, hijo. Hay otros que toman más. Siempre hay alguien más arriba o más abajo. Todo depende. ¿Ya sabes dónde está el consultorio del doctor Morales? El pocito. ¡Uy! ¡Qué rápido aprendes! Ándale, que te están esperando. Y ya sabes, ¿eh? No debes desayunar, ¿eh, hijo? Vale. Fue un placer el haberme despertado hoy aquí. Tan solo por verla a usted. Virgo, descanse y goce de la vida. Otros tratan de provocarlo, pero depende de ustedes mantener la calma. ¡Silencio! Estamos en un hospital. Oiga, el pocito es por allá, ¿verdad? Sí, enfrente. Ya comienza con problemas serios. ¿Ya vienes por tu electro? ¿Tú gustas? No. Suerte. ¿Te trajeron por Macizo? ¿En serio? ¿Por Macizo? ¿Por Macizo te trajeron? Chontal, pásale. Acuéstate, Jacinto. Levántate. Eso es. Acuéstate. ¿Tu cigarro? ¿Descansaste bien? No desayunaste, ¿verdad? Levanta tu cabeza. No te preocupes, hijo. No te va a pasar nada. Doctor, si me necesita, estoy afuera. Tranquilo. No te asustes. No vas a sentir nada, absolutamente nada. Ya verás.
Monstruo que vives, y sabes encontrar las primeras pistas de una sociedad como esta. Es el trágico final o el trágico principio de esa familia que ahora se desparrama por una ciudad cubierta de smog clandestino. No tan a prisa, maestro. Me gusta. A mí también. Un momentito, me voy a echar un cigarrito. Ya se amoló el trabajo. Te vas a cruzar, Jacinto. Eso es lo bueno. Estás re loco, cuate. Salud. Por el reencuentro. Salud. Salud. No, mano, yo paso. No le entro a esas perversiones del espíritu. Aquí podemos hacer lo que quieran. Es la casa de mi padre, pero es como si fuera la mía y por supuesto también como si fuera la de ustedes. Estas son las trincheras de Zapata. Único territorio libre de la ciudad. Me siento tan a gusto cuando estoy con ustedes. Ah, es que somos poca madre. Otra vez juntos, Andrea. Como en la soledad. ¿Se acuerdan de la soledad? ¿Qué tal, La Calandria. La Calandria. Albertico. La madre Martina. Tú y yo, Andrea. Juntos los tres. Y los electros, maestro. Que no se te olviden los electros. Todo eso me parece tan lejano. Tan lejano como Moscú en invierno. Sentir la nieve. Fría en la cara. Moscú. La nieve. Fría. Desde que llegué no pinto ni hago nada. Nadie es fuerte cuando está solo. Pero juntos podríamos intentar algo interesante. ¿Qué? Mucho. Podríamos ayudar a que todo esto cambie. Individualmente uno vale menos que un cacahuate. Eso es lo que yo pienso. Pero mi familia pertenece a una clase muy especial. Ni siquiera entienden el trabajo que escogí. Por eso me gustas. Tengo mucho frío. Segura de que la vas a pasar bien con esta gente. Son muy buenos cuates. Creo que me quieren bastante. Ni hablar. Jacinto, tengo ganas de hacer tantas cosas. Cuídate, por favor. Tú también. Señor Chontal, ¡qué milagro! ¿Qué pasó, Patilinda? ¿Cómo estás? ¿Me extrañaron? Claro que lo extrañamos. ¿Pero qué le pasó? Choqué, ya sabes. ¡Qué barbaridad!
¿Quiere un cafecito? Si me haces favor. Oye, ¿los demás? El señor Morsinski en su oficina. Don Jeremías hace días que no viene. Avísale, Monchi, que ya llegué. A ver qué novedades. Y comunícame con Jeremías, por favor, ¿eh? Ok. Mariana, hola. Aquí en la oficina. ¿Qué dijo mi papá de la casa? ¿Dentro de 2 meses? Bien por el viejo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué no me oyes? Aquí, inventando películas que nunca se hacen en esta maldita compañía. Ahí nos vemos, ¿eh? Ahora pues. Qué milagro, Jacinto, hasta que brilló el sol, man. ¿Qué hubo, Manchi? ¿Qué novedades? Nada, siguen construyendo el foro. Todavía no lo acaba. No, y don Ger está como fiera, viejo. Hoy quedó de venir, pero lo dudo mucho. ¿Ya hablaste con él? Ahí está. Sí, Pati. Gracias. Hola, Jere. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, ya sé, me dijo Monchi. Lo que pasa es que es muy difícil convencer a la gente de que vamos a empezar la película. Todo el mundo pregunta para qué queremos un foro si no vamos a filmar. Ajá. Sí, yo voy a hablar con ellos. No te preocupes, Jere, no te preocupes, hombre. Sí, ok, ahí nos vemos. ¿Qué pasó? Nada, nada, no hay pedo. Ustedes sigan como hasta ahora. De todos modos, esta película tampoco se va a hacer. Es lo que yo medio le dije. Voy a darle a los números, ¿tú gustas? No, gracias. Yo prefiero las letras. Bueno, allá tú. Bien. ¿Cómo te sientes, hijo? Mareado. En una hora se te pasa. Toma un cafecito. Tío Octavio. ¿Qué hubo, Chinti? ¿Me regalas el pote? Claro, te sirvo. ¿Ya te dieron otro electro? Me van a dar 10. Hijos de la chingada. A mí me dieron 15. Por eso estoy como estoy. A mí ya me han dado 6. Creo que si me dan otro me muero. Me cae. Yo prefiero la insulina, aunque me ponga como cerdo. Las dos son cosas inhumanas y hacen el mismo daño. Son métodos de la Edad Media. De la Edad de Piedra. Oye, gordo. Bájale tantito a eso, ¿no? ¿Estás sordo, Gordinflas? Oye, Gordinflas, ¿qué hora es, eh? Son las 4:23. Al rato va a empezar el fútbol y le vamos a cambiar, ¿eh? Déjalo. Al fin que tú lo ves en el cuarto de Berta. Es nomás por joder. Ya bastante lo joden a cada rato, ¿no? Además, no sé qué ven. No se ve nada en ese aparato. Pero oye, lo demás se lo imagino. Pues eso que está ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde, hijo? No hay nada. Ahí, mira, tienen una cámara. ¿Qué te pasa, José? Sí, se están acercando con la cámara. Mira. Esos animales, ¿no? Mira. Cabrones, me echaron una plaga. Mira, animales. Hay animales. Hay animales. Cabrones. Mira, estoy plagado, cabrón. Animales. Suélteme. Suélteme, cabrones. Hijos de la chingada. Esos animales. ¿Quién? Animales. Está tranquilo. Tranquilo. Señores, no me vayan a hacer más alboroto. Sigan viendo la televisión. Siéntense. Tranquilos. Siéntense. Madre, me llama si es necesario.
pasión por los electros. No te preocupes. Unos aguantan, otros no. ¡Chinto! ¡Qué bueno que viniste! ¿Qué pasó? Mariana, ¿cómo estás? Pásenlo. Mira, Irma, este es Octavio, un amigo. Hola, no esperaba verte tan pronto, condenado. Tú que dijiste este todavía está en el manicure, ¿no? Bueno, son las últimas noticias. Pero en serio, qué bueno que estás aquí. Mira, este es Octavio, un amigo entrañable. El poeta maldito o el maldito poeta, como tú quieras. Mi más sentido, pésame. ¿Qué se toma? ¿Qué hay? Tengo whisky, ron, vodka. ¿Qué hubo, Juan? Hola, ¿cómo estás? Y tengo un españolito, un brandy regio. Yo vino. ¿Y el poeta? Un brandy. Voy con Irma. Mira, esa chava yo la conozco. Se llama Lourdes. Está re buena. Preséntala, ¿no? ¡Lourdes! Tal. Mira, Octavio, el poeta maldito. O el maldito poeta. ¿De veras eres poeta? Eso dice. Seas modesto. Eres maldito, pero bastante bueno, comparado con todo lo que inunda nuestras letras. Pues yo brindo a la salud de lo que inunda nuestras letras, que ya es bastante. Por lo único que se puede brindar es por la palidez clorótica que caracteriza nuestra ilustre literatura. Y eso sin mencionar otras artes que están mejor o peor. Creo que eso es muy exagerado. Hay muchas cosas que valen la pena, no solo en la literatura, sino en la pintura, el teatro, la música, el cine. Las radionovelas, la televisión. ¿Cómo qué? Señor, perdón, pero no oí su nombre. Paredes. Ingeniero Paredes. Ah, con razón. Es ingeniero. Sí. ¿Y por qué? Por nada. Con permiso, voy por otra copa. ¿Quieres otra copa? Órale, Chinto, para que engordes. No, me descompenso. ¿Te diviertes, eh? Claro. La fauna siempre es interesante. No seas agresivo, Jacinto. Deja a la gente en paz. Agresivo. Agresiva tú, ¿qué me dices? O sea, lo que estoy tratando de plantear es que el teatro está generando... No te explicas, pero si es que lo que estoy tratando de decir... Pero el teatro está más vivo que nunca. Pero si de ahí parte todo el análisis. Ella es un ejemplo de que el teatro está más vivo que nunca. De ahí parte todo el análisis. Vuelvo a repetir que el teatro como concepto, todos los movimientos de vanguardia están... ¡Salud! ¡Salud! Señores... Por la inminente muerte del teatro. Por la inminente muerte del teatro. Pero es que... En su momento oportuno. Pero qué muerte del teatro, caray, si lo que se trata es de otra cosa. Lo que pasa es que la muerte del teatro es tan verdadera como la muerte de la novela. Y conste que yo soy novelista. No debemos temerle a la muerte. Porque ni se siente. Pues yo brindo por la vida. Chinga, chinga, chinga. Y no nada más de la novela y del teatro, sino de todo lo que nos rodea. Brindo por la creación. Creación y muerte son la misma cosa que se mueve ante tus ojos. No existe la vida sin la muerte, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Paredes. Ingeniero Paredes. Las paredes ni oyen. ¿Estamos? No, hombre.
Bien, Inge. Por favor. Lo que pasa es que todos aquí son poetas, actrices, escritores, hasta un escenógrafo. Salud, Anselmo. A todos más o menos los conozco. Pero usted, ¿qué hace aquí? Jacinto, por favor. Espérate. Que el señor me diga más o menos en qué la gira o para saber en qué términos es dirigirme a él. Yo estoy seco, hijo. Vamos a echarnos otro trago. Voy a servirme otra copita. Mientras usted lo piensa, caballero. Ahí la llevas, maestro. Estás tomando mucho, Jacinto. Ya párale. Ah, Mariana. Deberías entrar en mi ritmo en vez de estarme controlando. ¿Y cómo quieres que me ponga? Mira, todavía estás en la primera. A ver. Salud. Salud. Ahora de toda. Oh. Ahorita vengo. Voy al pipis. Ahí te lo encargo, compa. Qué pesado se pone cuando toma. Es mejor a que fume. Oye, Octavio, ¿cuándo me enseñas tu poesía? Cuando quieras. Pues vamos haciendo una reunión, ¿no? En una reunión pasa esto. Todo mundo habla y nadie escucha. Yo digo que sí tenemos exponentes artísticos muy importantes, no solo en la pintura con nuestros grandes muralistas, sino en la literatura, en la música, en el teatro, en la danza, en la canción. ¡Carajo! Usted, ingeniero, ya no le ponga tantos huevos a su licuado. Y tú baja el volumen. Nos vamos a volver locos. Oiga, ¿qué le pasa? Aquí no es una biblioteca. Ya nos dimos cuenta de que usted nunca ha estado en una biblioteca. Pero una cosa es Juan Domínguez y otra... que nos dejen platicar. Pues si no puedes platicar a gusto aquí, ¡lárgate! Claro que quiero platicar. ¡Cabrón! ¡Suéltame! ¡Señores, por favor! ¡Quiero platicar! ¡Cinto! Y no estar oyendo las pendejadas que estás diciendo. ¿Cómo se atreve esta bestia a hablar de arte? Bien, 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 vámonos ya. La literatura, la música, la poesía, mis huevos. Cinto, vámonos ya. Espérate. ¿Qué sabes tú de literatura, ojete? Por lo menos aquí el barbón está tratando de amenizar la reunión con sus mejillos ungidos folclóricos. Ya deja el hombre. Por favor, vamos. No vale la pena. Llévatelo. Octavio, ayúdame. Tienes razón. No vale la pena.
Vamos por otra copa para la muina. Eres insoportable, Jacinto. Y todo por echarle los perros a esa güera. ¿Cuáles perros? A esas alturas yo ya ni pulgas tengo. Y ni me hacen falta. ¿Quién te oyera? Estás muy borracho, vámonos a la casa. Ándale. ¿Cuál borracho? Ay, si yo no he tomado siento, ni por una, favor. No he vámonos tomado a la nada. Casa ya. Ahorita vengo. Compa, ahorita nos vamos. Viaje sabor a dólar. Whisky al mediodía. Jugo de frutas en la mañana. 3 camisas diarias, por favor. Y lo que es un turno en la noche. Un aliento en la madrugada. Un grito en la oscuridad. Y cuando calienta el sol, tu cuerpo y el mío, inmóviles, se estremecen. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Albertico? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y los demás? Te mandan muchos besos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 5 días. Parece que ya te van a sacar. ¿Y Octavio? Espérate. ¡Octavio! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué hubo, chinto? ¿Qué hay? Andrea te manda estos cigarros. Buena onda. Dile que se le extraña más que nunca. Cerillos. Cerillos. ¿No se te ofrece algo más? Vélense. Ahí vienen los perros. A ver si nos podemos echar una vuelta en la tarde. Ahora pues. Viaje sabor a dólar. Whisky al mediodía. Jugo de fruta en las mañanas. 3 camisas diario, por favor. ¿Estás hablando solo? ¿Qué quieres que haga en este agujero? Quiero ir al baño. ¿Todavía más? La voz es como enano, ¿verdad? Ten cuidado con lo que dices. No se te vaya a aparecer el diablo. El diablo y yo nos hablamos de tú, hijo. Eres medio bocosito. Pero si quieres te doy una calentadita para que se te quite lo necio. No te tengo miedo, cabrón. Ahora, el baño. Apúrate. Déjala abierta. Es que voy a cagar. No importa. Déjala así. Valentina. Valentina. Oye, no sé qué tiene este vaso. Todo el que se lo toma se emborracha. Decir que una pasión me domina. O sea, cantas peor que el barbón. ¿Te acuerdas de Paco? Qué bueno que agarraste la onda. Y que te pusiste a tono. Me pusiste que no es lo mismo. Ay, maneja más despacio. Ay. ¿Así le gusta a la reina? Así mero. La, y eso. Ahora sí. Abusados. Sí. Echen ojo, ¿eh? ¿Para qué? Pues para encontrar una buena parda. ¡Ay, Jacinto, otra vez! Claro.
Octavio, mira. Esa está buena, mano. Otra está perfecta, mano. Párate. Párate, ya párate. Hoja para que más les duela. Nada más falta que pase una patrulla. Oh, espérate. No se me achicopale. Usted busa ese agua. Mamacita. ¡Oh, Dios! Para el frío y para los nervios. ¡Apúrense, hombre! Oh, espérate. ¡Ya, Jacinto, vámonos! ¡Jacinto! ¡Espérate, poeta! ¡Ya nos cogieron! Si nos agarran. Ay, ya, Mariana, por favor, que me vas a poner nervioso. Cabrón. Van a meter a la cárcel. Van a matar. No, ahorita los perdemos, ya verás. Es una bola de recovecos. Qué buena onda, hijín. Qué buena pinta. Después de las 11, todos en sus cuartos porque se va a cerrar con llave. Esto ya no parece hospital. Parece una cárcel del siglo pasado. Al fin que somos bestias, ¿no? Tú cállate, Alberto. Porque trae mata blanca, se caen dioses. Ni que fuéramos animales. Ya se los dije. Los culpables serán castigados tarde o temprano. Por lo pronto, a las 11, todos en sus habitaciones. Miserables batas blancas. Se creen la mamá de Tarzán. Son unos sádicos. Miren nada más cómo me tienen. No se preocupe, Bertita. Todos la vamos a ayudar para que se ponga bien. ¿Eh? Ya le tengo sus pastillas. Gracias. Que Dios te lo pague. Nos echamos un juego de imaginación. Ya vas, Calandria. Te digo una palabra. Claro. Libertad. Amor, amor. Poesía. Maltrato. Premio. Sor. Locura. Sociedad. Esa. Sí, sí, sí. Esa. Es buena palabra, ¿no? Pues te diré. Sociedad. Sociedad. Antes que nada, debo aclarar lo que yo entiendo por sociedad. Y lo que es esta sociedad, la nuestra. Porque yo estoy absolutamente en contra de nuestra sociedad. Quizá por eso me tienen encerrada en este agujero desde hace más de 20 años. ¿Sí? Sociedad, sí, la sociedad. Desde que el hombre es hombre, desde que se paró en dos patas. La historia conoce cinco tipos de sociedades distintas, de las cuales la peor es la que nos tocó vivir en este país. Sociedad, social, colectivo, común, sistema social económico. Los hombres, mujeres, niños, ancianos que habitan los campos despojados y las ciudades pestilentes, divididos en clases sociales. Por un lado, la aristocracia, la burguesía, la clase dominante, dominada, dueña de fábricas, herramientas, campos, minas, bosques, montañas, edificios, calles, comercios, ríos,
y mares. Es decir, los explotadores. Del otro lado, la sociedad explotada, los miserables, miserables que no tienen nada más que la fuerza de su trabajo para venderla al mejor postor y seguir siendo los muertos de hambre, los masacrados, los humillados y ofendidos. Se está echando otra vez su comercial. Sí. Los matasanos nunca entienden a la primera, ni a la segunda, ni a la diez milésima. Tienen cerebro de hostia. Sepa usted que yo soy egresada de la Facultad de Economía. Sí, señor, sí. Sigo. En medio de esas dos clases antagónicas hay infinidad de clases intermedias que van desde el lumpen, los vagos, los meseros, los vendedores de Kleenex en las esquinas. Es decir, los subempleados, hasta los pequeños comerciantes, riquillos como... como Julio, aquí presente por azares del destino. ¡Deja de agredir, Calandria! ¡Mejor ya párale! No está agrediendo. ¿Y tú qué sabes de la sociedad, Moralito? Ya te dijeron que no empieces con tus agresiones, Calandria. ¿Cuál agresión? Era una simple pregunta. Que por otra parte, mi querido doctor Morales jamás podrá contestar porque sabe tanto de la sociedad como tú de psiquiatría. ¡Estos miserables no entienden el pensamiento humano! Tranquila, tranquila, vamos a jugar. Son unos atrapas estúpidos, imbéciles. ¡Nos amontonemos! ¡Carajo, todos! ¡Verdugos, hijos de la chingada! Yo quisiera yo verlos con alguien que les diera su merecido. ¡Tranquila! ¡Suéltenme, cabrones, marranos! ¡Putrefactos como la sociedad! ¡Montoneros! La secretaria no puede ganar lo mismo que yo. No estamos al mismo nivel. ¿Cuál nivel? La secretaria y el mozo trabajan mucho más que todos nosotros juntos. ¡Hombre, no jodas! Pero no es lo mismo. Es la secretaria y el mozo. ¿Y nosotros? Entonces, nomás por eso que se chingue, ¿no? Está bien, Mashinsky. Puedes retirarte. Con permiso. Pues sí. Hicimos las cuentas y en efecto... Pero no se puede aumentar el sueldo en esa proporción. No va con lo que ganan. Tú sabes, la política actual es no dar más de un 10%. Y eso en las empresas que operan con ganancia. ¿Qué no lees los periódicos? El 10% no alcanza para nada, hombre. ¿Pero qué no has visto que todo está por las nubes? Los transportes, la leche, la carne, todo... Que tú no lees los periódicos. Eso no es asunto nuestro. Bueno. Tú ya conoces mi manera de pensar. No es ningún secreto. En esta empresa se hacen las cosas a mi manera. Así que si no te gusta... Sí. No me gusta. Como quieras. Nadie es indispensable. Te firmo ahora mismo mi renuncia. Entrégasela a Mashinsky. Ahora pues. ¿Qué hubo tú? Estas son mis pertenencias de la oficina, que regresan a su lugar de origen para hacer olvidar cuanto antes. Ay, Jacín. Quieta, señora. ¿Que no se han servido nada durante mi ausencia? Claro. Te estábamos esperando. Faltaba más, faltaba menos. Señora, usted tranquila. Hoy las mujeres no trabajan por solidaridad. Mm-hmm.
Lo que sí podemos poner es música. Musiquita. Esta es la 15ª ocasión en que don Jere me despide de la oficina. Vale la pena brindar, ¿no cree? No es fácil batir el récord. Salud. Te quiero leer lo último que he escrito. Pues aquí está. Eres madre. Para mierda, carajo, mierda. Jacinto, por favor, contrólate o me voy. ¿Qué está? De aquí no se va nadie. Se titula Cartas que no escriben los suicidas. Aquí hay una... Ahí les va. Tengo todas las razones para suicidarme y un solo impedimento. La idea de que póstumamente seré reconocido se me impondrá una identidad oficial que ya no podré contradecir. Mi ser del que quise huir, pues, persistirá deforme como la patria misma en homenajes y monumentos aborrecibles. Esto es lo que le pasa a todos los grandes, ¿no? Les van dando el rotondazo de los hombres ilustres. Sí. El rotondazo se eleva. La revolución, Jacinto, no se puede hacer con un marihuano como tú. O un borracho como yo. Vamos allá afuera. Deja que se duerme. ¿No será bueno llamar al doctor? No, déjalo. No creo que pase nada. Pero todas esas ideas eternas sobre el suicidio y todas esas cosas. Es literatura, no le hagas caso. Es que tú no lo conoces, Octavio. A veces hace las cosas más alocadas. Se corta los brazos, se golpea. Una vez se dio un balazo, el muy salvaje. Sí, pero no creo que esté tan mal. Yo lo he visto peor. ¿Quién sabe? La verdad, tengo mucho miedo. No te preocupes, no va a pasar nada. Esperemos que no. Espérense. Estoy sacándome un poco de veneno para ofrecérselo a los bandos. Llámale al médico. ¡Párale, cabrón! Sí. ¡Párale, deja eso! ¡Estás loco, carajo! Es un poco de lo que me sobra. Espérense, cabrones. Espérense. ¿Tú sos? Espacio. Doctor, habla Mariana. Una paloma. Jacinto se puso mal otra vez. Me van a destruir.
Se lo suplico, por favor. No se siente nada. No te va a pasar nada. No me hagan eso. Por favor, no sean hijos de la chingada. ¿Cómo estás, Jacinto? ¿Cómo te sientes? Bien. Mira nada más cómo quedaste. Vístete. ¿No te podías haber hecho en la basílica? ¿Usted cree que yo estaba para basílicas? Si no es para tanto. No. No es para tanto. Límpiate la barba, que está sucia. ¿Han puesto? No, porque gracias a Dios no los he necesitado. Pero siempre he dicho que el día que los necesite, que me los pongan. Si es por el bien de uno. ¿Cómo no? Por mi bien. Bueno, vámonos. Ya te puedes ir a tu cuarto. Jacinto Chontal. Cama 45, cubículo D. Yo se la lleno, hermano. Bueno. Vamos. ¿Están puros hombres aquí? Sí, las viejas están del otro lado. ¿Separados? Sí, separados.
trajeron aquí por macizo. Nano, ¿tú qué haces aquí, cabrón? Te trajeron aquí por macizo. Sí, me trajeron por macizo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué le hicieron? Nada. Apenas tiene 2 semanas en terapia intensiva. Esa es tu cama. ¿Qué tienes? Jabón, papel del baño, toalla. Si te ofrece algo más, pues ya sabes. Están las cosas que te trajeron. Debidamente revisadas, por supuesto. Bueno, ¿y qué? No, nada. Yo ya me voy. Tú síguelo. A comer. Me voy a bañar. Es hora de comer. Oh, te digo que me voy a bañar. Vengo del tratamiento, estoy todo mugroso. Ahora pues, no te dilates. Buenas. Buenas. ¿Se puede? Sí, siéntate. Gracias. ¿Va a querer sopa? No, dame lo que sigue. Lo malo es cuando quieren más, como el güerejo este. No mames, ni que fuera para tanto. ¿Tú eres el que estaba en aislamiento? Si no hay otro, yo creo que sí. No. Antier sacaron al que estaba ahí. Es aquel. ¿Por qué te trajeron? Por muchas cosas. ¿Y a ti? Por los nervios. Nervios. Por moto y por ladilla y porque ya no te aguantaban tus papás. Bueno. ¿Y qué? Aquí te la pasas a toda madre. Los hermanos son poca madre. Te dan de comer y no tienes que hacer nada. Haces lo que quieres. A este lo trajeron por drogo y a este por pedo. You are por pedo, ¿no es cierto? Yes, yes. No entiende ni madre. Le puedes decir lo que quieras. ¿Verdad? ¿Que yo era un pedocles miserable cacahuatero? Yes, ¿viste? Yes. ¿Ves? Es todo lo que sabe decir. Tan
dan ganas de pelar, sino... ¿Para qué? Si aquí te la pasas a todo dar. Me cae, hijo. Los hermanos son bien cuadernos. La comida chingona. Lo único que escasea es la moronga. Pero hasta eso a veces también la consigues. Yo creo que solo los pendejos no quieren salir de lugares como este. Claro, es lo que no quiere entender este cabrón. Y es que no ha pasado por la chinga de la Bartolina o de la insulina o de los electrochoques. Ya de perdida de las pastas. No, si güey no soy. Hijo, tus jefes nomás se deshacen de ti guardándote en el manicomio y tú feliz. Claro, pero yo me deshago de ellos. ¿Poco crees que no? Y además, ¿qué estás comiendo, cabrón, si es carne de puerco? Y tú eres judío. ¿Y qué chingados te importa si soy un cabrón redomado? ¡Albertico! ¿Qué pasó? Jacinto, ¿cómo estás? ¿Qué te hicieron, hijo? ¿Por qué estás así? ¿Qué no me hicieron? De todo. Hasta chiqueadores me dejaron. Es que son unas bestias. Échala acá, pásala. No, pues aquí también tenemos que hacer algo. Pero aquí está más cabrón. No es como allá donde estuvimos. Acá, acá. No importa. Se me está ocurriendo algo. Algo grande para chingar a los Bata Blancos. Pasa. Acá. Échala. Pásala. Mira lo que van a hacer estos imbéciles. Eso es precisamente lo que no se debe de hacer. No hay que darles la oportunidad de que te frieguen. Hay que aplastarlos a ellos primero. ¿Pero cómo? Lo vamos a preparar todo al centavo. De verdad. A esos de perdida les echan 5 días en la Bartolina. Con todas sus consecuencias. Se lo merecen por pendejos. Así no se hacen las cosas. Y en una de esas... te mandan a la Casa Gris. ¿Qué es la Casa Gris? ¿Qué es eso? Ahí es donde tienen a los definitivos. El que llega a caer ahí, ya no sale. Aunque hablan de sus excepciones. Es aquella. Es la hora de los refrescos. Aquí todo lo anuncian con palmaditas. Como si fuéramos gallinas o puercos. Solo que los puercos son ellos. Vamos, ¿no? Claro. Hay que aprovecharse de todo lo que te den. Aunque después te lo cobren. Unos varos. Unas galletitas, sí. Ya dijo toda la situación que está viviendo actualmente la Francia. Una manzana, Pedro López, lo, fresco. Que hay que prever para comenzar. Mañana que vaya yo a Burdeos, voy a traer noticias de mi amigo, el conde, que se entrevistó con el rey de España. ¡Cabrones! ¿Y por qué no nos lee usted la carta que le envió el rey, Monsieur Louis? ¡Sí, Monsieur Louis! Ya no lo estoy chingando, hombre. ¿Y tú qué chingados? ¿A mí qué, pendejo? ¿Qué, pendejo? ¿Qué? ¡A mí mucho! ¡Párenle! 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 ¡Ya, déjalo! ¡Ya, déjalo! ¿Qué pasó, Jacinto?
Lo que pasa es que estos estaban molestando al viejo. Sí. Yo le reclamé y este se puso al brinco. No me iba yo a dejar, ¿no? Bueno, pero eso no es para tanto. Yo no me quería pelear. Nada más les dije que dejaran de molestarlo. Fue este el que empezó la bronca. Bueno, pues que quede entendido que esto no puede continuar así. Y esto no puede pasar aquí. La próxima van al cuarto de aislamiento. La Bartolina será. Se llama cuarto de aislamiento, que es otra cosa. Y así me traían al principio. Pastas, inyecciones y gas. Un chingo de gas. Cada sesión era una angustia de la chingada. Yo les decía a los batas blancas que me sentía muy mal. Hasta que un día ya me les andaba pelando. Luego vinieron los choques de insulina, que es que para fortalecerme. Lo único que lograron fue ponerme como chancho de gordo. Y luego los electrochoques. ¿Qué tal, Me dieron como... ya ni me acuerdo. Hasta que según ellos me amansaron. ¿Y aquí me tienes? ¿Ya te dijo Albertico cómo está la cosa? Sí, más o menos. Pues yo le entro. Ya vas. ¿Estás terminando de comer? Apúrate, porque voy a limpiar la mesa. Nosotros debemos concentrarnos aquí para darle en la madre a los batablancas, empezando por el director del hospital y con todos esos sádicos que ejecutan sus órdenes. Eso es lo que debemos hacer, dejarles una huella que les duela, que no se les olvide nunca. Eso. Y cuando salgamos de aquí, cada quien se va para donde quiera. Para donde pueda. Bueno, pues brindemos por el éxito de la operación. ¿De dónde sacaron eso? Se la compré a Luis, el epiléptico. Como él no le hace a nada, a sus visitas nunca las revisan. Por eso siempre tiene... ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Órale, a sus cuartos, porque ya se va a cerrar! No, ni se escondan, que ya los vi. Ay, cabrones, con que chupando, ¿eh? No, no la armes de pedo, Tato. Échate una y espérate tantito, ¿sí? No, órale, porque ya vamos a cerrar. Si no le aviso al hermano Chepe, ya verán cómo se les pone. Ah, no mames, pinche Tato. ¿A poco nos vas a decir que tú también eres soplón? No, pero ya son las 10 y ustedes conocen el reglamento, ¿no? Pinche reglamento fascista. Oh, sí, pero yo no tengo la culpa. Órale. Ah, ta madre, cuando empezaba la fiesta. Bueno, me llevo el pomo, aunque sea el ratón de solapa y... al insomnio. Órale, joven, ¿vas a descansar? No te dilates, ¿eh? Ну не бойся, голубчик. Все будет хорошо. Никто тебе не тронет. Никто тебе не обидит. Мы за тобой посмотрим.
No tengas miedo, querido. Nosotras te vamos a cuidar. No, nadie te va a hacer daño. Nadie te va a tocar. No tengas miedo, querido. No tengas miedo. Мы тебя хорошенько помоем, ты будешь чистенький, хороший, не бойся, не бойся. Все будет хорошо, все будет хорошо. Так, вот, ну, все будет прекрасно. Видишь, все хорошо. Maestro. Bien, está bien. ¿Cómo va quedando? Está bien. ¿Para qué la quieres? Es para mi sobrino que quiere ser guerrillero, para que se vaya entrenando. Jacinto Chontal. ¿Qué pasó? ¿Tienes visita? ¿Pues qué no oyes el altavoz? No, aquí no se oye nada. Bueno, pues órale. ¡Es para allá! Señorita, soy Jacinto Chontal. Tengo visita. Sí, ahí lo están esperando. Gracias. ¿Qué hubo, poeta? ¡Ese pinche Lorenzo! ¡Qué lindo verte! Ya te habías tardado, ¿eh? Mira, este es Rulo, mi carnal. Él nos va a ayudar. ¿Qué pasó? Piojo, ¿cómo estás? Es una tradición, ¿no? A los que están en la cárcel o en el manicure, hay que traerles sus cigarritos. Nunca están de más. ¿Quieres uno de estos? Gracias, man. ¿Y Mariana? Pues ay. ¿Y? Según ella, que tú nunca vas a cambiar, man. ¿Y qué? ¿Cómo te han tratado? Pues ya sabes, en todas partes es igual. Me suena, me suena. Pues manos a la obra, ¿no? Ahora pues. Mira. Este es el pabellón de hombres. Este es el de mujeres. Aquí está la recepción. Por aquí entraron ustedes. ¿Y esto qué es? Adoremos a María, Madre de Dios. Ensalcemos a María, Madre de Dios. Adorémosla, ensalcémosla, glorifiquémosla eternamente. Amén. Adoremos a María, Madre de Dios. Ensalcemos a María, Madre de Dios. Adorémosla, ensalcémosla, glorifiquémosla eternamente. Amén. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Soy yo! ¡Jacinto! ¿Te acuerdas? Mira nada más cómo te dejaron estos infelices. Te vamos a sacar de este hoyo, linda. Te lo prometo, te vas a recuperar. Vamos adentro, Andrea. ¡Jacinto! ¡Andrea!
Salimos a ver a Jacinto Contardo. No es hora de visita. Usted háblele. Haga lo que le digo. ¡Auxilio! ¿Qué se traen ustedes? Atrás todo el mundo, contra las paredes. ¡Háblele! Sí, sí, sí. Jacinto Chontal tiene visita. Jacinto Chontal tiene visita. Jacinto Chontal tiene visita. ¡A la pared! ¡Nada, señor! Mire, yo vengo de visita. Mi hijo está enfermo. Por favor, no los maten. Jacinto Chontal tiene visita. Jacinto Chontal tiene visita. Jacinto Chontal tiene visita. Ya estuvo. Vamos. ¿Qué hubo? ¿A dónde vas? ¿Que no oyes que tengo visita? Bueno, tan temprano. Soy influyente, aquí. Rápido, Chito. ¿Qué hubo? ¿Ustedes quiénes son? Pónganme ahí junto a los demás con nosotros. ¡Rápido! Esto ya estuvo. Y a todos estos, sírvanse, jóvenes. ¡Métanos aquí al baño! ¡Rápido! ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¡Al baño! ¡Vamos! ¡Órale, que no tenemos todo el mundo! ¿Y ahora? Octavio Rulo. Acompáñenme en la dirección. Ustedes al patio. Los teléfonos. Oiga, ¿qué es esto? No sé. Buenos días, señor director. Mucho gusto en conocerlo. Metí a esos en el closet. No se les vaya a salir lo heroico. ¡No, yo, órale! ¡Los voy a encerrar juntos, eh! No vayan a hacer cosas. ¡Suélteme! Soy uno de sus queridísimos pacientes desconocidos. ¡Vámonos! ¿Pero por qué? ¿A dónde? Allá afuera, a sus dominios, a donde nunca se paran ustedes. Y calladito, cuidado con abrir la boca, ¿eh? ¡Vamos! ¡Álele! ¡Suélteme! ¡Está muy excitado, doctor! ¡Suélteme! ¡Pero esto es un delito! ¿Ah, sí? ¡No me diga! ¡No puede ser esto! Ya le dije que se calle, gente. ¿Qué no entiende? Usted no merece ser oído por nadie. Véngase con nosotros. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oye, qué pedo! ¿Qué están haciendo? ¡Cálmala, Nico! Tú también, hijo. Aquí los que van a dar las órdenes son otros. ¿Pero qué pasa? Tampoco vamos a discutir con ustedes. Pero no les va a pasar nada. Vamos, enciérrenlos en el baño y quítenle las llaves. ¡Las llaves, cabrón! ¡Cálmala, Albertico! Con ellos no es el pedo. Ellos no tienen la culpa. Son unos explotados de esos miserables. Enciérrenlos en el baño y quítenle las llaves. Dale las llaves, Nicolás. ¿No ves que están un poco excitados? ¡Excitado su puta madre, hijo de la chingada! ¿Que no entiende que se calle? Llévatelos, Florencio. Vale, vámonos para adentro. ¡Cálmale! ¿Qué le está fallando aquí? ¡Vale! ¡Válele! ¡Ya cállense! ¡Órale, Doc! Sí. ¡Acuéstese allí en el piso! ¡Acuéstese, le digo! Ahí lo tienen, señores. Les presento al director de esta honorable institución. Le vamos a dar su merecido entre todos. Él es, yo lo conozco. ¡Hay que matarlo! ¡Entre todos! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Eres el culpable de esta situación! ¡Espérense! Vamos a ir por sus achichincles. Octavio, ahí te lo encargo. Que no se agite mucho. Espérenos. Rulo, vente conmigo a la enfermería. ¡Ay, Francisco! ¡Abusado! ¡Vamos! Buenos días, hermanos. Dios los tenga en su gracia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jacinto? Dame eso, dámelo. Que me lo des. ¡Quieto! Aquí nadie puede hablar. Que quede muy bien entendido. Nadie puede hablar hasta que se les dé permiso. ¡Dame esa pistola! ¡Quieto usted! No vayas a usar. No vayas a usar eso, Jacinto. Escúchame, Jacinto. ¡No vayas a usar! ¡Quieto! Ustedes dos, tú. Lleves eso. No, vamos. Eso no lo toques. ¡Vamos! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa? ¡Sálvense! Van a ver qué bonita Bartolinita les va a tocar. Vaya, pues se van a hacer, por el amor de Dios.
les va a pasar nada. Muchachos, para afuera. Se acabó el castigo, hijo. ¡Vámonos! ¡Va afuera! ¡Van a ver qué divertido! ¡Pórtense bien, madrecitas! ¡No, señores! ¡Sáquenlo de la madre! ¡Se les dañe la madre! ¡Hacen falta cables! ¡Extensiones como esta! ¡Yo sé dónde hay! ¡Ahorita los traigo! ¡Tráete todas las que encuentres! ¡Pero hacen falta más! ¡Vamos dándoles de una vez! ¡Rulo! ¡Que nos duren un buen rato! ¡Sorpresa para ustedes! ¡Espérenos! Obedezcan en todo, ¿eh? Pero muchachos, ¿qué están haciendo? ¡Cállese, madre! No vamos a discutir. ¿Dónde están las demás? En enfermería, nada más somos seis. Llévatelas a la Bartola. Dale. Tú vete por allá. ¿Eh? Vamos, Octavio, por las escaleras de adentro. Localiza a Andrea. ¿Quién es? Las dos, para afuera. ¡Apúrense! ¡Albertico! ¡Mira lo que me encontré! A ver, madrecitas, vamos, vamos, caminando. ¿Qué pasa? Rápido. ¿Qué hace aquí? Métase aquí. Ni una palabra, madre. Ahí se me está. Ahí, enciérrala con nosotras. ¡Viene, madrecita! ¡Rápido, madrecita! ¡Rápido! ¡Pásenle, doctor! ¡Pásenle! ¡Rápido, doctor! ¡Órale, órale! ¡Ciérrales! Ya encontré a Andrea. Está al final del pasillo, man. Vamos. Jacinto. Sí, soy yo.
Jacinto. Te amo, Andrea. Ven. De ahora en adelante yo te voy a cuidar. Ven. Yo te voy a cuidar, Andrea. Ven. Ven. Que empiece la fusión. Nada más que les voy a pedir un favor. ¡Suéltenme! Necesitamos silencio, porque este es un asunto bien delicado. Les juro que esto lo van a pagar muy caro. Le vamos a dar una sopa de su propio chocolate. ¡Pues eso! ¿Te acuerdas cómo se pone? ¡Claro que me acuerdo! ¡Sujételo bien! ¡Agárramelo! ¡Luego lo sueltas! ¡Para que se agite y se chicotee! ¡Estoy loco! ¡No pueden hacer esto! ¡No es lo mismo! ¡Claro que es lo mismo! Nosotros y estos hemos decidido que los que están mal de la cabeza son usted y estos, ¿verdad? Yo le juro que... ¿Qué me jura? Si usted y yo ni nos conocemos, doctor. ¿Están listos? ¡Listo! ¿Están listos? ¡Uno! Largos y cortitos. ¡Sí, sí, sí! A ver, ¿quién quiere cortitos? Para que todos queden conformes, le vamos a dar 3 cortitos y 3 larguitos. Yeah!
todos ustedes hagan cola para que pase uno por uno a darle un apretoncito ahí. Tenemos un encargo. ¿Qué encargo ni qué nada? ¿Qué creen que no me he dado cuenta? ¡Atrás! ¡Lárguense! Dame eso. ¡Atrás, puerco! ¡Atrás! Mira eso. Deja abierta la puerta. Vámonos. Nos trajeron por macizo. ¡Cuanto antes mejor!